Gracias, hermano Neville, el Señor lo bendiga. Me metí en algo, ¿no es así? Quiero agradecerle al Señor verdaderamente bien por hacerse cargo del niño del hermano Caps. Simplemente dio la casualidad de que este es el corto tiempo en que yo regreso a Indiana. Sé que no están grabando esto, yo supongo que no lo están. Y así que, además, no veo a nadie allá adentro. Así que ellos regresé para ir a cazar ardillas. Y así que supongo que Charlie va a tener que aguantarme, él y Nelly y demás, allá en Kentucky por un día o dos ahora para cazar ardillas. Así que preferiría perderme cualquier cosa, cualquier otra clase de recreación, luego venir aquí en, como a mediados de agosto, e ir a cazar ardillas con Charlie y Banks y todos ellos. Es una cosa, es más o menos una cosa tradicional para mí. Y así que yo llevé a Joe. Cuando estuvimos aquí la otra vez, todos se enfermaron. El cambio de ese clima verdadera caliente a este clima fresco que ustedes tienen aquí. Yo sé que piensan que esto no es fresco, pero vengan a Arizona una vez. Estaba a 109 en la sombra cuando partí la otra mañana. Y luego como a medianoche en la noche, cuando el aire fresco descendió de las montañas, todavía estaba a 96. Ajá, ven. Eso es a medianoche cuando el aire fresco estaba bajando. Y así que ese lugar está bien en tiempo de invierno. Pero en tiempo de verano es para escorpiones y lagartijas, no para seres humanos. Aún todos los animales se van a las montañas, simplemente no lo pueden soportar. Yo había estado afuera y disparando mi pequeño rifle, ajustándolo. Yo, por alguna razón, simplemente quiero decirles acerca del niño Caps. Y yo dije, y a Joe, simplemente tendré que darle a él el rifle porque él puede disparar mejor que yo. Lo ajustamos disparándolo y yo estaba clavando tachuelas a 50 yardas, 45 metros. Le dije a yo, papá, yo creo que yo podría hacer eso. Pobre muchachito, había tenido dolor de cabeza y estaba orando por él, una fiebre alta. Él salió al campo de tiro conmigo y yo, cualquier ánima de 2 sobre 10 en un rifle 22 cruza su línea de fuego a 25 yardas, cruza otra vez a 50 de igual manera si es 2 sobre 10. Así que entonces yo lo había disparado ajustándolo a 25 yardas y así que yo tenía 2 tachuelas más y yo las puse. Y si yo no clavó esas 2 tachuelas, yo ya no tenía más tachuelas, así que puse un trocito de un pedazo de viejo plato para tiro que había sido reventado allí, a lo que dispararon los tiradores al plato, tan solo como de 1/4 pulgada de ancho. Y lo puse a 50 yardas y él lo partió por la mitad en 2. Y el telescopio estaba ajustado para mis ojos, solo unos cuantos años mayor que él era. Así que él dijo, ¿sabe qué? Yo tengo que ir a decirle a Billy que me deje en paz de aquí en adelante, ¿ven? Así que yo dije, pues, ¿te diré qué? Dije, vayamos y mostrémosle eso al hermano Norman. Yo dije, ¿yo? En competencias por todo el mundo, a mí no me importa quién fuera, nadie. Ahora, las tachuelas no fueron clavadas de lado, fueron clavadas atravesando totalmente. Y aquel pedazo, no más de, calculo yo, 1/4 pulgada y 1/16 de grueso y 1/4 pulgada de alto, él lo partió por la mitad en 2 a 50 yardas. Yo dije, no hay nadie en el mundo que pudiera haber hecho un mejor disparo. Ellos fueron campeones, pudieran haber hecho la misma cosa, pero no podían haber hecho mejor, 3 mejores disparos que esos. Las tachuelas no estaban dobladas, solo un hoyo recto a través del papel por donde la tachuela atravesó. Yo dije, nadie podría haber hecho un mejor disparo. Yo creo que su dolor de cabeza lo dejó inmediatamente. Y dije, pues vamos a mostrarle esto al hermano Norman, que trabaja para la Field and Stream, el lugar de artículos deportivos del hermano Tony Stromey. Dijo, pasemos por donde Billy primero. Él dijo, yo solo quiero decirle a Bobby algo. ¿Ven? Y francamente, su hermano nunca lo ha hecho así de bien. Así que él dijo, pasemos por allí primero. Y justamente cuando entré por la puerta, Billy todavía estaba en sus pijamas. Y él dijo, fuimos allá temprano porque se pone tan caliente. Y así que él dijo, el teléfono sonó. Y yo dije, él como que me miró a mí así. Yo dije, quizás sea una llamada enfermo. Y era el hermano Caps por su niño. Estaba en el cuarto de operaciones entonces con peritonitis. Y eso pendiente. Y ahora él me dijo que su niño se está recobrando muy, muy bien. Así que, ¿ven cómo Dios hizo eso? Aún en la voz de ese niño, Joe, en vez de ir allá donde el hermano Norman, hubiéramos estado allí y venido. Y el hermano Caps y yo nos unimos. Yo no digo que fueron nuestras oraciones que lo hicieron, pero sí significó algo para él que nosotros hiciéramos contacto de esa manera. Y francamente, eso es lo que, cuando uno tiene que tener fe en lo que está haciendo, ¿ven? Y eso, su fe para llamar, y Billy estaba, ellos estaban metiendo dinero. Él dijo, esta debe ser una verdadera de larga distancia. Dijo, él estaba metiendo cerca de $5 en cambio, por una llamada de 3 minutos. Y pensé que vendría de Nueva York o de allá de una de las islas o algo. Pero él hizo una llamada persona a persona para conseguir a Billy en vez de Lois. ¿Ven ustedes? Y eso es lo que le costó a él hacer eso.
Y ahora su niño se está recobrando. El hermano Caps dijo que el doctor le dio muy poca esperanza de que alguna vez saliera de ello. Ven ustedes, de la operación. Y estamos agradecidos con Dios esta mañana por esto. Muy contentos por ello. Ahora, llegamos cerca del amanecer esta mañana y dormí como 3 horas. Y estoy bastante cansado. Pero cuando la iglesia llegó la hora de venir a la iglesia, pues yo vine. Y si el Señor quiere, ahora tengo que ir a Kentucky, como dije. Luego prometí hablar un domingo mientras yo estaba aquí. Y es mejor hacerlo este siguiente domingo, porque el siguiente estaré. Tengo que regresar porque me voy otra vez allá a Canadá. Así que es mejor que lo haga el siguiente domingo. Y el siguiente domingo en la mañana. Y el hermano Neville dijo, ¿por qué no sale simplemente y saluda a la gente y les habla solo unos cuantos minutos? Yo dije, hermano Neville, yo ni siquiera he abierto mi Biblia casi. Yo dije, yo. Él dijo, pues salga y dígales algo a ellos. Hermana Neville, yo no sé cómo hace usted. Él es un hombre muy persuasivo. Pero mientras no tengo oportunidad de decir esto cuando el lugar está todo lleno y atestado y de todo, pero estoy muy agradecido con Dios por un pastor como el hermano Orman Neville. Fiel, tan fiel a más no poder, a la causa. Y nunca se le oye refunfuñando. Yo me senté allá atrás. Yo tuve una buena plática de media hora con él mientras estaba gozando del hermano Mann. Y así que le diré más acerca de eso cuando lleguemos de Colorado este año. Así que cuando estábamos gozando con su mensaje y tuve una buena plática con el hermano Neville, yo dije, ni siquiera tengo oportunidad de decirle al pueblo nada acerca de nuestro magnífico pastor. Yo dije, ¿lo está tratando bien el pueblo? Dijo, no, podría ser mejor. Y yo dije, pues eso es lo que estoy contento de oír. Cuando un pastor está satisfecho y el pueblo está satisfecho, eso hace una muy buena iglesia. Y entonces Dios está satisfecho. Y pienso al verlos satisfechos juntos, especialmente en este día del mensaje que estamos llevando, pienso que eso muestra la continuidad del mensaje con el pueblo y con Dios. ¿Ven? Y estoy muy agradecido por el hermano Orman Neville y su buena esposa y familia. Y ruego que Dios los mantenga leales a él y a la causa. Y si así le agrada a él, que podamos estar parados aquí en el tabernáculo cuando el Señor venga por nosotros. ¿Ven ustedes? Para llevarnos en el rapto. Esperamos que ambos estén tan viejos, hermano Neville, que uno tendrá un brazo alrededor del otro y parados allí con nuestros bastones, todavía tratando de sostenernos. ¿Ven? Entonces seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y estos viejos mantos de carne caerán. Y nos levantaremos y tomaremos el premio eterno y exclamaremos mientras pasemos por el aire. ¡Adiós! ¡Adiós! Dulce hora de oración. Nos habremos movido para arriba entonces. Oí de la sanidad del hermano Comers de parte del Señor y estamos agradecidos por eso. Tantas cosas. Así que estoy agradecido de estar aquí esta mañana. Y pensé, en vez de, yo siempre vengo aquí con un cierto texto y hablo. Yo pensé que solo vendría esta mañana. Y yo dije, hermano Neville, vigilar el reloj con cuidado. Y probablemente deje salir a la gente a tiempo y solo hablarles de corazón unos minutos. Simplemente cosas que simplemente tenemos. No, ellos no están grabándolo o algo, así que simplemente tendremos un compañerismo mientras solo está la gente de la iglesia aquí. ¿Ven ustedes? Solo nosotros juntos. Así que oremos. Amado Jesús, estamos agradecidos contigo por el privilegio que tenemos de reunirnos aquí. Mientras yo miraba este tabernáculo temprano esta mañana, después de medianoche, pasé por aquí, pensé en cómo tú has estado al lado de él. Y yo pienso en el estanque que estaba aquí y grandes hierbas paradas, más o menos donde está este púlpito. Siendo un muchachito, yo me paré aquí. El señor Ingram dijo que podíamos comprar el lote por tan solo un poco de dinero y dar algo como pago inicial. Y sin dinero, sin una garantía ni nada que ofrecer, sino solo tratar. ¿Cómo es que entonces, como valor total, era un poquito más de $2,000, con 20 años para pagarlo? Y ahora, Señor, míralo ahora. Y mientras estaba en su infancia, estando todavía en un hoyo aquí, agua entrando a él en raudales, ¿cómo es que tú nos prometiste por medio de la palabra? Yo, el Señor, la he plantado. Yo la regaré de día y de noche, no sea que alguien la arrebate de mis manos. Al mismo tiempo, la gente dijo, en un lapso de 6 meses será convertida en un taller.
Pero literalmente miles de almas han encontrado a Cristo aquí en el altar. Y el tabernáculo, el bautisterio constantemente ha... Gente ha sido bautizada en el nombre del Señor Jesús, invocando su nombre, lavando sus pecados. Centenares de paralíticos, afligidos, ciegos, lisiados, cojos, comidos por el cáncer, se han ido caminando de esta plataforma, han entrado muriéndose hombres y mujeres, niños y niñas, y han salido a vivir una vida nueva, con una carne nueva en sus cuerpos, y caminando de nuevo, dejan sus sillas de ruedas, muletas y demás. Oh Dios, estos 30 años de servicio. Padre, recuerdo la mañana que colocamos la piedra angular. Y tú diste la visión allá, mostrando el lugar, lleno y atestado. Una bella esquina. Yo sabía que eso no podía fallar. Así que te doy gracias por todas estas cosas. Muchos de ellos han peleado la buena batalla y acabado la carrera y han guardado la fe. Yaciendo más allá, esperando, descansando ahora de sus labores y sus obras, siguiéndolos. Esperando la hora en que la trompeta suene y brotar de nuevo a vida nueva, un cuerpo nuevo. Muchos de ellos viejos y estremecidos, algunos jóvenes, de edad mediana y demás. Pero tu nombre sea alabado por todo. Ahora estamos parados aquí de nuevo ante los vivos y los muertos. Yo ruego que tú unjas tus palabras esta mañana. Yo no sé una sola cosa que decir, pero yo ruego que tú proveas eso, lo cual tú siempre lo has hecho, Señor. Bendice a nuestro pastor, el hermano Neville, a su esposa. Bendice a los síndicos, a la junta de diáconos, a todo miembro del cuerpo. Que juntos vivamos de tal manera en esta vida que en la vida que ha de venir tengamos vida eterna. Ayúdanos esta mañana para tomar correcciones del Espíritu y de la Palabra, que podamos prepararnos mientras nos alejamos de las puertas esta mañana, determinando en nuestros corazones vivir una vida mejor que la que hemos vivido en el pasado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, yo simplemente abrí la Biblia aquí y da la casualidad de que fue hace unos minutos. Yo estoy en Apocalipsis 3, así que simplemente leeré aquí en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y yo quiero anunciar también, el hermano Neville acaba de estarme diciendo, el hermano Parnell puesto que de casualidad mire aquí abajo y lo vi sentado aquí, está en un avivamiento a este lado de Memphis. ¿Alguien de ustedes sabe dónde el antiguo Wimpy, el puesto de hamburguesas, solía estar? Él tiene una carpa puesta allí tratando de traer las gavillas y encontrar si hay perdidos en esos lados que han sido ordenados a vida, que él pudiera ganarse a través de su ministerio para Cristo. Y la cerró para el domingo por motivo de los servicios que hay en el tabernáculo. Y eso es muy leal del hermano. Y queremos que ustedes sepan que los servicios se abrirán el siguiente lunes en la noche, la siguiente semana. Y yo sé que todos ustedes están cordialmente invitados a ir al hermano Parnell traer su mensaje del amor de Cristo. Y ahora, leamos de Apocalipsis el capítulo 3. Solo una porción para decir que leímos la Biblia, porque lo que yo dijera pudiera fallar, pero lo que él dice no va a fallar. Y yo no sé dónde empezar, qué hacer, a dónde ir, pero solo estoy leyendo la edad de la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia, la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso
y arrepiéntete. Ustedes saben, allí en alguna parte, mientras estaba leyendo, yo, si ustedes me disculpan un momento, yo encontré un lugar que me sonó bien. Y ahora no sé exactamente dónde estaba. Aquí está. Y tú no sabes. Desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Oh, hermanos. Ese es más o menos el cuadro aquí de la iglesia de hoy en día. Ahora, yo pienso que esa edad de la iglesia aquí de la que estamos hablando, por supuesto tengo la edad de la iglesia que va a salir ahora en los libros, pero siendo que es la edad de la iglesia de la Odisea en la que estamos, simplemente miremos las condiciones. Yo no quiero tomar ningún texto ni nada porque no estamos solamente hablando informalmente. Mientras vemos de que hablemos sobre cualquier cosa que el Señor nos quiera hacer, pero algo que nos ayudaría. Pensemos en la edad de la iglesia de la Odisea y su condición hoy en día. Hasta donde yo sé, no veo nada que impida en este tiempo la venida del Señor Jesús, aparte de lo preparada que esté su iglesia. Pienso que una de las profecías, ayer viniendo en el carro, lo manejamos en 2 días desde Tucson aquí, justamente 2,000 millas, 3,219 kilómetros, Bill y yo. Y así que nosotros, ahora, eso no fue quebrantando ninguna ley de velocidad, nos quedamos correctamente, me sentaba allí, si él manejaba y yo levantaba mis puños hacia atrás, como una escopeta con el martillo hacia atrás. Lo veía él para, yo decía, espera un momento, muchacho. Ahora, se nos ha dicho, dada a César lo que es de César. Luego llegamos aquí anoche, una niña estaba tumbada al otro lado de la calle como de 3 años de edad. La madre muerta en la zanja. Un muchacho borracho, viniendo del ROTC, tiene 18 años manejando a 120 millas por hora en el lado izquierdo de la carretera. Las mató. Y yo creo que él se estaba muriendo también. Entonces uno se puede dar cuenta de lo que es. Dada a César lo que es de César. Gente inocente muriendo. Una pequeña niña de 3 años perdió su vida debido a un soldado borracho. ¿Ven? Manejando a 120 millas por hora. Se calculó aproximadamente en el lado incorrecto de la carretera, viniendo subiendo por la colina y bajó como rayo y las mató a todas allí mismo juntas. Él se estaba muriendo también. Así que entonces, ustedes pueden ver, aunque el grupo inocente estaba haciendo... Ahora, ese muchacho es culpable de asesinato a sangre fría, ¿ven? Yo pienso que si un hombre fuera sorprendido en la carretera bebiendo, se le deberían dar 10 años terminantemente por asesinato prematuro, premeditado. Cualquier hombre, porque él solo, cualquier hombre. Nosotros nunca vamos a hacer ningún bien con la política. Está corrupta. La idea de Dios de tener un rey justo es correcta. Pero la política simplemente se extiende. Uno puede comprar cualquier cosa, engañar, mentir, robar, todo lo demás. Como dije hace unos cuantos domingos, y miren dónde están ustedes, ¿ven? No es nada más que un montón deshonesto de todo. Pero un rey justo puede hacer sus propias leyes. Y ustedes pueden matar a un hombre. Ustedes conocen a un buen político. Eso está bien. Ustedes se libran de ello, ¿ven? Y así que es la democracia es una buena idea. Pero no va a funcionar. Así como el comunismo. Todas las cosas en común. Suena bien. Pero no va a funcionar, no. La manera de Dios de tener un rey, como lo fue David, estaba correcta. Y tienen una mente centrada, sobre todo, como un líder y un montón de gansos o demás. Uno no puede tomar 2 o 3 de ellos. Entonces uno los enreda todos juntos. A uno se le ocurre cualquier clase de idea. Así que hallamos las condiciones hoy en día listas para la venida del Señor. Pero mientras el hermano Neville y yo y estos otros hermanos estamos tratando de pastorear un rebaño. Tengo algo en mi mente ahora que viene de lo cual pudiéramos hablar. Es decir, recibí una carta el otro día de una buena señora. Yo no la recibí, vino a través de otra persona. Y ella ciertamente me estaba haciendo pedazos o tratando de hacerlo. Estaba diciendo, Ann, ¿o a usted alguna vez no pueden ustedes, hombres cristianos de negocio, hacer algo para detener al hermano Branham?
dijo, debido a que ahora ha sacado este libro llamado La Edad de la Iglesia de la Odisea, y va a sacar más. Y dijo, él simplemente está haciendo pedazos la doctrina pentecostal. Dijo, ahora le está hablando de que la evidencia inicial no es hablar en lenguas. Y dijo, además, él está en contra de mujeres predicadoras, y esta era una mujer predicadora. Y sus hijos, uno de los mejores amigos que tengo en el mundo. Ellos están entre los mejores amigos que tengo. Y ella dijo, ahora, y este hombre y su esposa, yo estaba desayunando con ellos. Ellos dijeron, hermano Branham, mire esto, ¿lo pensaría usted? Y sacaron una carta. Dije, bueno, hermana, ella simplemente no entiende. Los muchachos me dijeron que su madre era una mujer predicadora y que ella no estaba de acuerdo con el mensaje. Y ahora, ella dice aquí, ella dijo ahora, él dijo, las mujeres no deberían de tener autoridad sobre el hombre. Dijo, ¿qué acerca de Febe en la Biblia? La ayudante de Pablo, ciertamente. Ella era una vendedora de bienes. Y Pablo le pidió al pueblo, ¿creen ustedes que Pablo diría que las mujeres callen en las congregaciones, no les es permitido hablar y darse vuelta y decir, ahora Fibe, mi ayudante en el Evangelio, ella va a predicar unas cuantas noches? Pues él contradiría su propia palabra. Y dijo, luego, por si fuera poco, creo que era Esther, era uno de los jueces en la Biblia. Dijo, una mujer era un juez en la Biblia, si esa no es autoridad sobre el hombre. Y este hombre de negocio, que fue sanado aquí mismo en la iglesia no hace mucho tiempo, él dijo, ahora, su esposa dijo, hermano Branham, eso siempre me ha desconcertado. Yo dije, pues, hermana, ¿cómo la desconcertaría eso? Dijo, pues, aquí está una mujer, juez. Yo dije, esa es la política, no la iglesia. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Pablo dijo que estén sujetas como también la ley lo dice. Y la ley no puede poner a una mujer para que sea un sacerdote. No la puede poner. Ustedes nunca han visto un sumo sacerdote mujer. Ustedes nunca han visto una mujer que fuera sacerdote. En ninguna parte en la Biblia. Ustedes nunca han visto una mujer que fuera predicadora en la Biblia. Ciertamente. Algunas de ellas eran profetisas y demás. María y diferentes. Y Esther. Una de ellas fue un juez sobre Israel. Algunas veces eran reinas sobre ellos. Y así por el estilo. Reina y rey, reina. Al fallecimiento del rey, la reina tenía que tomar su lugar hasta que elegían otro rey y demás. En Tucson, Arizona. Tenemos a una mujer jueza allí en la ciudad. Esa es la razón de la ciudad está tan corrupta. Y tenemos, una mujer no tiene ningún negocio en la política. Ella no tiene ningún negocio en sobre ninguna autoridad en la iglesia. Su lugar es ser la reina de un hombre en el hogar. Aparte de eso, ella no tiene nada. Y sabemos que eso es la verdad. Ustedes nunca van a encontrar, yo sé que eso suena anticuado, pero yo soy responsable. Y yo sé que después de mi partida de esta tierra, esas cintas y esos libros van a seguir viviendo. Y muchos de ustedes jóvenes se van a dar cuenta en los días por venir que esta es exactamente la verdad. Porque lo hablo en el nombre del Señor. Ahora, nos preguntamos cómo una mujer, que es una buena mujer, y ha traído a esta tierra por medio de su leal esposo, un buen hombre, a uno de los muchachos más buenos que yo haya conocido alguna vez. Ellos son hombres que yo haya conocido alguna vez. Y rápidamente, tan pronto ellos oyeron el mensaje, quedaron convencidos 100%. Ahora, eso solo podía venir por preordenación. Es la única manera en que puede venir. Ahora, la pregunta es aquí. Yo estaba pensando eso, ¿ven? Ahora, ¿por qué el Señor me estaba trayendo de regreso? Y lo sabe, no lo sabes. Tú estás desnudo, miserable, desventurado, ciego, y no lo sabes. Antes de que llegue a esa parte, yo pudiera resumir lo que dije hace unos días, aquí en un mensaje sobre, creo que fue el Dios de este mundo, cegó los ojos de la gente, de manera que ellos totalmente adoran al diablo en servicios religiosos. ¿Captaron todos ustedes eso? ¿Lo entendieron todos ustedes? Y luego en ese mismo mensaje yo traje el tema, que una mujer que se pone ropa inmoral, indecentemente, ella será juzgada en el tribunal como una prostituta de la calle. Eso suena muy raro. Permítame trazarles un pequeño cuadro. Ahora, aquí está un abogado en la ciudad, un joven, y él es un buen hombre en cuanto a políticamente.
Me imagino que quizás sea decente, como cualquiera en su política. Y además, él sale con una muchacha que es muy popular. Ellos se enamoran y se casan. Ellos asisten a todas las fiestas y a las grandes cosas. Y todos ellos beben juntos. Finalmente ella, él tiene una casa bonita, él vive en un buen vecindario. Se tiene buen concepto de él entre la gente, pero él, ambos beben. Ella se pone pantalones cortos, se corta su cabello, se pone maquillaje, todo tan provocativo. Una mujer bella, exhibiéndose. Bueno, ella nunca va a la iglesia, en absoluto, ninguna de ellos, ninguno de ellos. Así que se cambia a la casa, de al lado de ellos llega una mujer de la iglesia bautista o de la iglesia metodista, ella y su esposo. Ahora, esta mujer, imaginemos la metodista, porque los metodistas practican un poco más la santidad que los bautistas, todos excepto los bautistas del Nuevo Testamento, ellos creen en santidad, pero normalmente los bautistas no practican la santidad en absoluto, ¿ven? Ellos no creen en tal cosa. Así pues, ahora, imaginemos los metodistas, porque ellos creen en santidad. Y entonces, una mujer metodista se cambia a la casa de al lado de esta mujer, en la misma calle. Su esposo es un, digamos que él es un contador público o algún oficio. Pues, esta mujer metodista mira a la otra mujer. Y cuando este abogado sale de la ciudad, su nombre es Juan. Digamos que su nombre es Juan. Ahora, no se imaginen nada sobre eso. Solo estoy tomando nombres ficticios ahora. Y su nombre es Juan. Bueno, ella solía salir con Raúl. Y ese es un nombre ficticio. Todo ello, ¿ven? Solo para que capten la historia, para formar el cuadro. Bueno, cuando menos lo piensa, en una fiesta de borrachos, Raúl la abraza otra vez o de nuevo. Pues ella se emociona todita porque está enamorada de nuevo con Raúl, piensa ella. Luego, después de un tiempo, Raúl empieza a verse con ella. Y ella puede engañar a Juan, engañarlo. Y ella piensa que es muy lista porque ella puede salir con Raúl, casada con Juan. ¿Ven? La mujer ni siquiera tiene la debida conducta de decencia. Y ella no piensa nada acerca de eso. Pero esta mujer metodista se ha criado en otra categoría. Ella por lo menos va a la iglesia. Y ella piensa que esa mujer es horrible. Pues ella le dice a su esposa cuando él llega, yo veo a ese hombre entrar allí y verse con ella. Y cuando Juan está fuera en un caso en alguna parte, Filadelfia o alguna parte, él la saca en su roster, su carro veloz. Y ellos se tienden en la playa. Yo los veo llegar a la casa, ni siquiera bajan las cortinas algunas veces besándole y haciéndole el amor al lado. ¡Oh, no es horrible eso! Le dice ella a su esposo. Pues ella no es nada sino una prostituta pública. Es verdad. Ella es peor que una prostituta pública, porque es una mujer casada. ¿Ven? Y ella, esta mujer metodista piensa que eso es horrible. Ella nunca va a la iglesia. Ahora, esta mujer metodista no haría una cosa como esa. Claro que no. Es una mujer decente. Y otra cosa, ella no tocaría ni un poquito de whisky, porque la iglesia metodista, el 90% de su programa es prohibición contra el whisky. Contra el whisky. Así que ellos tienen un programa de prohibición y esa gente, esa iglesia metodista, no vive más alto que lo que esa iglesia enseña. Pero esta mujer metodista sale en la tarde con su esposo usando pantalones cortos el domingo, después de la escuela dominical. Ella se corta el cabello, usa lápiz labial y hasta fuma un poquito. Ahora, en la palabra de Dios, ambas son prostitutas. Pero esta aquí está desnuda, miserable, desventurada, ciega, y no lo sabe. Una es tan culpable como la otra. Porque un hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y si esta mujer, ahora, ella diría, espera un momento, señor Branham, quiero que entienda, yo no soy una prostituta. Mi hermana, quizás si usted fuera llevada ante una Biblia y pusiera sus manos sobre ella en la presencia de Dios y jurara un juramento que usted ha sido tan fiel, fiel a su esposa más no poder. Su cuerpo le pertenece a su esposa, pero su alma le pertenece a Dios. Hay un espíritu malo que la ha ungido. Si eso, si usted no lo está, entonces usted está. Yo puedo probar que usted está totalmente demente. ¿Qué le hubiera sucedido a su abuela si hubiera salido a la calle con esos pantalones cortos puestos? La hubieran puesto en un manicomio. Ella salió sin ponerse su vestido. Hay algo malo en su mente. Si era así entonces,
Así es ahora. Así que eso lanza a todo el mundo en demencia. Toda la cosa está demente. Y ha entrado tan silenciosa y gradualmente al grado que la gente no lo sabe. Ahora, ¿es ella una prostituta? No según su esposo, el voto para el cuerpo de ella. Pero delante de Dios, ella tiene un espíritu malo y prostituto sobre ella que la hace vestirse así. Y ella está en la edad de la iglesia de la Odisea y no sabe que ella está haciendo eso. La inocente mujer no sabe que Dios la va a juzgar como prostituta. Allí lo tienen. Ustedes háganselo ver a ella. Ustedes no le pueden decir. No hay manera de hacérselo ver a ella. La Biblia dice, están desnudos y no lo saben. Si usted la llamara a ella una prostituta, personalmente ella haría que los arresten, que los arrestaran. Ella lo haría. Yo nunca hablo personalmente de nadie. Yo hablo acerca del pecado. Yo no digo esta cierta iglesia, el señor tal y tal, el reverendo tal y tal, él es un... No, no. Yo digo eso. La doctrina de eso, ¿ven? Toda la cosa junta. Yo no menciono a individuos. No son individuos. Es el sistema en el que están. Es el sistema del mundo. El hermano George Rice sentado aquí. Tiene 75, 78 años, creo yo. ¿Qué piensa que hubiera pasado si usted hubiera ido a ver a la hermana Wright algún día y ella hubiera estado parada con un par de pantalones cortos puestos? Pues usted nunca hubiera, usted hubiera hecho que encerraran a la mujer. Usted nunca se hubiera casado con ella. Pues si cualquier joven en aquel día lo hubiera hecho, la misma cosa hubiera sucedido. Bueno, si era pecado e incorrecto, entonces es la misma cosa. Pero la gente ha entrado en demencia. Permítame profetizarles algo a ustedes, un poco antes de que suceda. El mundo entero está agrupándose en demencia y se pondrá peor y peor y peor, al grado que será un montón de maniáticos. Y casi está de esa manera ahora. ¿Pudieran imaginarse a un hombre manejando con sus luces apagadas en el lado incorrecto de la carretera? Un Ricky, un jovencito, se supone que acaba de salir de la secundaria. Mató a un montón de gente. ¿Los detiene eso? El siguiente venía detrás de él haciendo la misma cosa. ¿Pueden imaginarse a un joven que piensa algo así? ¿Algo de sí mismo? ¿Saliendo aquí actuando de la manera en que lo hacen? ¿Pudieran imaginarse a una joven? Y en la flor de la feminidad, bella, bien hecha, formada, perfil, rostro. Bella. Y la mismísima cosa de que ella es bonita muestra que estamos en el tiempo del fin. ¿Ven? Ella se ha ido completamente a características mundanas, cosas mundanas, y no a la belleza de la santidad. Dulzura en su alma. Yo he visto mujeres en el exterior de ellas, no había nada que mirar, pero hablen con ellas una vez. Hablen con ellas unos minutos. Ellas son algo verdadero y genuino de lo cual ustedes no pueden alejarse. ¿Ven? La belleza de afuera es del diablo. Es del mundo. Miren a los hijos de Caín, cómo entraron en ello. Cuando vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí esposas. Y Dios nunca los perdonó. Miren cuando esas mujeres israelitas con manos callosas y cabello enmarañado, cuando los hijos de Dios subieron a través de la tierra de Moab y se encontraron esas mujeres primorosas con el cabello bien arreglado y elegantes y mucha manicura en sus rostros, o como lo llamen. Y cuando esos hijos de Dios vieron a esas verdaderamente bellas mujeres, un falso profeta dijo, todos somos iguales. Y ellos se casaron entre ellas y Dios nunca los perdonó. Ellos perecieron en el desierto. Cada uno de ellos murió allí, sin esperanza, sin Dios, y están eternamente perdidos, condenados para siempre, aunque habían visto la bondad de Dios, aunque habían bebido de la fuente que nunca se seca, habían bebido de la roca golpeada, habían visto la serpiente de bronce hacer milagros, habían salido bajo el bautismo de Moisés en el mar, habían visto la mano de Dios, habían comido alimento de ángel y habían hecho todas esas cosas, pero se metieron casándose, permitiendo que las mujeres los metieran. Y se casaron entre ellas. No cometieron adulterio, solo se casaron entre ellas. Dios nunca lo perdonó. Esa es la segunda vez que se cumplió. Ahora aquí estamos en la tercera vez. Más engañosa ahora que nunca. Yo sé que eso es duro. Y frecuentemente me he preguntado en muchas maneras,
¿Cómo va a hacer? ¿Por qué tengo que hablar tan duramente a la gente? ¿Qué lo hace así? Y sin embargo me fijo. Si no fuera Dios, no habría nadie. Ni una sola mujer se sentaría y me escucharía. Pero ya regresan. Porque hay alguien que tiene una pequeña ancla de verdad allí que sabe que eso es correcto. A pesar de todo, ellas saben que es correcto. Ahora, observen qué sucede. Yo sé que es duro. Es exactamente como si un doctor les da medicina y ustedes rehúsan tomarla. Entonces, no culpen al doctor si se mueren. Y esto es como medicina. ¿Qué acerca de esta gente que siempre afirman que soy un odiador de mujeres? ¿Ven ustedes? Ustedes solo observen la manera en que las mujeres se comportan. Y yo demostraré dónde está la iglesia. La moral de las mujeres está en la Odisea, en el mundo físicamente. Desnuda, miserable, ciega, y no lo sabe. La gente, las mujeres del mundo y la iglesia están en la misma etapa. Observen lo natural, tipificar lo espiritual completamente cada vez. Ahora, algún día en el tribunal, yo sé que no es popular decirlo, y si un hombre no está ordenado para decirlo, es mejor que no lo diga, porque está imitando y entonces se meterá en problemas efectivamente. Ahora, fíjense, yo incluso pareciera en ocasiones he mantenido abierto la boca de una mujer y he hecho la medicina dentro de su boca, y luego mantengo mis manos sobre su boca y ella la escupe cada vez. ¿Qué si un doctor le hiciera eso a un paciente? Luego el paciente muriera porque rechazó tragarse la medicina. En el tribunal, cuando todas estas cosas, como cortarse el cabello y ponerse pantalones cortos, y yo solo estoy edificando, la hora está cercana. Cuando ustedes van a ver algo suceder, cuando algo va a suceder y toda esta base aquí solo ha estado poniendo un fundamento para un mensaje corto y rápido que sacudirá a todas las naciones. ¿Por qué he estado criticando a las mujeres? Solo ha estado aquí encima por algo con lo cual uno no puede pegarle en la cabeza con ello. Aún tratando de decirles lo que es correcto y estoy manteniendo una mano así como si fuera la boca y la escupen. Entonces, ¿quién puede culpar al doctor? ¿Cómo van a decir ustedes en el día del juicio, cuando las mismísimas voces que han clamado contra ello van a tocar el disco de nuevo ante la gente? Entonces, ¿cómo se van a escapar de ello? La escupen afuera entre los dedos de uno. He hecho un poco más, entonces finalmente sacó en su cabeza y de nuevo, y se regresan. No lo hacen. Sin embargo, ustedes regresan de nuevo y la he hecho adentro otra vez. Entonces, ¿quién es el culpable? No es el doctor. No es la medicina, sino la actitud de la persona. Eso es exactamente. Será un día horrible, uno de estos días, cuando esta generación pecaminosa y adúltera se pare delante del Dios Todopoderoso. Yo veo mis años avanzando, mis hombros encorvándose, y yo sé, 30 años aquí en esta plaza, sí, 33 años aquí en el campo. Es una larga vida. Esos son 33 años de servicios. Solo tengo un pesar, que no tuve 133 años de ello. Porque esta será la última oportunidad que alguna vez tendré, mientras esté aquí como mortal para predicar el Evangelio. Dios me ayude a permanecer fiel, tan fiel a más no poder, a esa palabra, y decir exactamente como Él dice. ¿Qué hizo a esa mujer metodista? ¿Cómo pudiera uno alguna vez hacérselo ver a ella? Aquí está ella, en esa edad de la iglesia de la Odisea. Ahora tomaremos a la mujer pentecostal. Ella no debería ponerse pantalones cortos, maquillaje o cortarse su cabello. Pero ella mira despectivamente a la metodista y dice, miren a esa mujer hacer tal y tal. Digamos que la mujer no se pone pantalones cortos, pero ella dice, y ella misma con el cabello cortado. ¿Ven? Entre más alto se elevan en Dios, más pecaminoso se mira toda la cosa. Y luego algunas veces en oración se pueden imaginar, cuando el Espíritu Santo lo eleva a uno llevándolo a una esfera. Luego, toda la cosa parece un caos. Luego, cuando uno baja otra vez, parece como que uno es a la gente, que uno es un bribón, que uno es nada más que un viejo sarcástico. Uno es un necio, porque uno se para como un viejo excéntrico,
y siempre reprendiendo a la gente. Pero si ustedes alguna vez suben entrando a esas esferas, una vez donde pueden estar en la presencia de Dios, no por medio de emoción, sino por medio de un levantamiento genuino del Espíritu Santo. En toda la cosa está escrito, y Ikabod, la gloria del Señor, se ha apartado de todo el grupo denominacional. Eso es correcto. No hay ni una de ellas que esté correcta. Ahora permítame dibujarles un pequeño círculo. Si yo tuviera un pizarrón, pero quiero que miren aquí. Voy a hacer un aro así. Y voy a hacer otro aro dentro de ese aro. Esos son dos. Luego voy a hacer un aro dentro de ese aro. Esos son tres aros. Tres círculos. Ahora, esos son ustedes. Ese es Dios. Dios en una Trinidad es uno. Y sin una Trinidad, Él no es Dios. Él no puede ser manifestado de ninguna otra manera. Y tampoco ustedes pueden ser manifestados sin ser la persona trina que son. Eso es cuerpo, espíritu, alma. Sin uno de ellos, ustedes no están completos. ¿Ven? Si ustedes no tuvieran un alma, no serían nada. Si no tuvieran un espíritu, no serían nada. Si no tuvieran un cuerpo, solo serían un espíritu, no un cuerpo. Así que Dios está completo en la triunidad de un ser. No triunidad de seres, pero un ser en una triunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un Dios verdadero manifestado. Dios. Fíjense aquí. Solo esperen. Yo creo que lo leía apenas hace unos minutos. Escuchen esto. Escribe al ángel de la iglesia, la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios dice esto. Dios es el creador. ¿Y cómo fue creado él alguna vez? Pero este es el principio de la creación de Dios. Cuando Dios, el Espíritu, fue creado en la forma de un hombre, ese era Dios siendo creado. Dios, el creador, él mismo, llegando a ser una creación. Dios, quien hizo la tierra, hizo el calcio, hizo la potasa, la luz cósmica, petróleos, juntó la cosa y se creó a sí mismo. En el principio de la creación de Dios. El amén, lo final. Amén significa así sea. Lo final de Dios cuando Dios terminó en su creación. Ahora, ¿cómo fue? A Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito del Padre lo ha dado a conocer. ¿Lo captaron? Oigan, un momento. Ustedes no tienen prisa. Abramos en Colosenses un momento. Por casualidad, se me vino una escritura a mi mente. Abramos en Colosenses, el libro de Colosenses. Y tomemos, yo creo que es el capítulo. Tendré que mirar esto porque no está premeditado aquí. Así que voy a, como yo solía ser cuando era un joven predicador, yo podía pensar en estas cosas en este momento. Pero a medida que envejezco, no puedo. Empecemos al versículo nuevo, creo. Por lo cual, es Pablo diciendo a los colosenses acerca de Cristo, ¿quién era Él? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de todo el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia de espíritu, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruta en toda buena obra y para el crecimiento en el conocimiento de Dios, fortalecidos todos conforme a la potencia de la gloria, de paciencia y longanimidad, con júbilo dando gracias al Padre quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí estamos llegando ahora. Observen, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Él es a la imagen del Dios invisible. ¿Lo captan? Versículo 15, Colosenses 1, 15. El primogénito de toda creación. Amén. ¿El qué? Primogénito de toda creación, sea ángel, sea cualquier cosa que pudiera ser, Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
Creadas todas las cosas, las que hay en los cielos o en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sea cualquier cosa que pudiera ser, ningún otro ser. Fíjense, y Él es por tanto, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, ya sea Padre, Hijo, Espíritu Santo, sea lo que sea, Él es antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, o cualquier cosa, este Hijo de Dios era antes de todas las cosas. ¿Es correcto eso? A mí no me importa si son tronos, dominios, sea lo que sea, tronos celestiales, reinos, sea lo que sea que pudiera ser en las grandes esferas sobrenaturales más allá, en las eternidades, donde quiera que fuera, sea lo que sea que eran, ángeles, dioses, lo que sea que eran, Él es antes de todas las cosas. Amén. ¿No pueden verlo a Él? Él era antes de todas las cosas y fueron creadas por Él. Él, el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No hay nada que pueda hacerlo funcionar excepto Él. Ya sea que es Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, sean los ángeles, principados, potestades, dominios, sea lo que sea, todas las cosas funcionan por Él. Todas las cosas subsisten en Él. Él y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Eso es resucitar lo que Él vino a redimir para que en todo tenga las preeminencias. Que tenga preeminencia. ¿Saben ustedes lo que significa? Eso es sobre todo. Él está sobre todas las cosas que alguna vez fueron creadas, todo ángel, todo ser, toda cosa que hay. Él está sobre todas las cosas. ¿Qué criatura es esta? ¿Quién puede ser? Sobre todas las cosas. Y haciendo la paz, veamos un momento. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud de todas las cosas, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de ángeles, toda la plenitud del tiempo, toda la plenitud de la eternidad, todo habitaba en Él. Es este hombre. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Allí está ese gran ser del cual estamos hablando, el principio de la creación de Dios. Ahora, que la iglesia, que todo su mismísimo propósito era la iglesia. Ahora, ¿cómo entramos en esta iglesia? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. No puede fallar. Ahora, aquí está lo que sucede. Ahora, miren esto. Solo un pequeño dibujo figurativo aquí. El de los círculos. Ahora, este hombre de afuera es la carne. Ese es el que miramos, lo que vemos. Y este tiene 5 entradas a ese cuerpo. Y cualquier niño de escuela primaria como yo mismo sabría que hay 5 sentidos que controlan el cuerpo. Vista, gusto, tacto, olfato y oído. Sin eso, ustedes no pueden tocar el cuerpo. Esa es la única avenida que ustedes tienen para el cuerpo. Vista, gusto, tacto, olfato, oído. Ustedes lo ven, lo gustan, lo sienten. Ahora, ese es el malo en el exterior. Ahora, adentro de ese hay un espíritu. Lo que ustedes llegan a hacer cuando ustedes nacen en la tierra y el aliento de vida es soplado en él. Ese espíritu es de una naturaleza mundana. Porque no fue dado por Dios, pero fue dado, permitido por Dios. ¿Captaron ahora eso? Porque todo niño que nace en el mundo, nace en pecado, en maldad, es formado, viene al mundo hablando mentiras. ¿Es correcto eso? Así que esa persona allí adentro es un pecador para empezar. Ahora, tiene 5 entradas.
Y esas cinco entradas, yo no sé si puedo decirlas de un solo tirón ahora, cuando el primero yo sé es pensamiento, conciencia y amor, elección, no, conciencia, amor, razón. Hay cinco entradas al espíritu. Uno no puede pensar con su cuerpo. Uno tiene que pensar con su espíritu. Uno no puede tener conciencia en su cuerpo. No tiene facultades mentales en lo absoluto. El cuerpo de uno no las tiene. Así que uno tiene que pensar con su espíritu. Uno tiene que razonar. Uno no puede razonar con su ser físico porque la razón no ve, gusta, siente, huele u oye. Razonar es lo que uno puede hacer en su mente. Si uno está dormido o ha perdido el conocimiento, su cuerpo está acostado allí muerto, pero su espíritu todavía puede razonar. Hay cinco sentidos que controlan a ese hombre interior. Y ese, ahora, para el último hombre, el cual es el alma, solo hay un sentido que controla eso. Y eso es libre, la voluntad del libre albedrío para escoger o rechazar. Y ahora, la razón de que la gente hoy en día, ahora no se olviden de esto ahora, y ustedes verán lo que el Espíritu, lo que es la evidencia inicial del Espíritu Santo. ¿Ven? Ahora, la gente puede vivir en este Espíritu. Y ellos danzan en el Espíritu. Ellos gritan en el Espíritu. Ellos van a la iglesia en el Espíritu. Y ellos, sin lugar a dudas, pueden tener una verdadera unción del Espíritu de Dios sobre ese Espíritu. Pero todavía estar perdidos y tan poseídos por el demonio más no poder. Con ese Espíritu. Porque, miren, esa es la razón de que ustedes no le podían decir a esa mujer, ella estaba usando pantalones cortos, que estaba errado. Ustedes no podían decirle que cortarse su cabello estaba errado. Pues, ¿qué tiene que ver el cabello de uno con ello? Pues, sí tuvo que ver con para Sansón. ¿Ven? El que le añada una palabra a esto, o le quite una palabra, ustedes tienen que tener un absoluto en alguna parte. Ahora, por ejemplo, si yo fuera un hombre bautista, y ustedes vinieran y me dijeran que debo ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Está en la Biblia. Pues cuando menos lo piensan, yo diría, le preguntaría a mi pastor. Y yo voy a donde el pastor, él dice, oh, eso es algo de allá atrás, ¿ves? Sí, ¿ves? Nosotros los bautistas, esto es lo que creemos. Nosotros creemos que deberíamos ser sumergidos en los títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa es la manera en que toda la iglesia lo ha hecho, desde que Juan Smith la fundó. Esa es la manera en que se hace. Bueno, ese es su absoluto de uno. Fuera con lo que ese tipo dice, que si uno es metodista y rociar es su sistema, y a uno se le dice que uno debe ser sumergido. ¿Ven lo que quiero decir? Uno regresa del pastor metodista y él escribirá y le preguntará al obispo y tal dijo acerca de esto. Pero nosotros, la iglesia metodista, fuimos fundados hace 300 o 400 años en Inglaterra por Juan Wesley y Whitfield y todo el resto de ellos allá y Asbury. Fundamos este documento siguiendo a Juan Wesley. Que hemos de ser rociados porque solo es una forma exterior. Y pensamos que rociar es tan bueno como lo es de otra manera. De la otra manera. Si uno es un si la iglesia metodista es el absoluto de uno, hasta ahí llega uno. Si uno es católico, y les diré, no está en la Biblia el no comer carne los viernes y todas estas cosas así, y la Santa Eucaristía no es una hostia porque es un espíritu y demás. Y uno va donde su sacerdote, el sacerdote dice, aquí está escrito en nuestro documento. Y si la iglesia es su absoluto, a uno no le importa un bledo lo que alguien más dice. Ese es su absoluto. Oh, Dios, ayuda a que esto penetre. Para mí, toda la cosa está errada. La palabra de Dios es el absoluto. Lo que esa palabra dice, entonces eso es correcto. Ahora, la única manera aquí arriba, en estas esferas, en que ustedes pudieran estar alguna vez en este hombre interior, y ustedes tienen que ser preordenados, porque ustedes estaban con Dios, son parte de Dios. Yo estaba en mi padre, yo también estaba en mi abuelo, y en el abuelo de mi abuelo, en simiente. Yo estaba en eso. Y yo estaba en Cristo. Ustedes estaban en Cristo antes de la fundación del mundo. Él vino a redimir a los suyos que estaban en Él. ¡Aleluya! Sus hijos que estaban en Él. Nunca vino a salvar a los hijos del diablo. Ellos nunca lo van a conocer. Y ellos son tan astutos
en las maneras de su aprendizaje intelectual, que uno no puede compararse con ellos en lo absoluto. Uno no puede hablar más habilidosamente que ellos, pero por fe uno lo ve. Ahora, la ciencia no necesita fe. La ciencia prueba aquello de lo cual ellos están hablando. No necesita fe. El sacerdote católico les dirá a ustedes, miren cuánto tiempo la Iglesia Católica ha sobrevivido. Miren cuánto tiempo ella se paró bajo las persecuciones del paganismo. La Iglesia Metodista dice, miren cuánto tiempo. Yo vi una iglesia hablar de un letrero hipócrita, viniendo por la carretera, y decía, la Iglesia de Cristo, establecida en el año 33 DC. Todavía no tiene 100 años, ven, la denominación. Oh, hermanos, doctrina de los apóstoles. Casi no tienen nada. Ellos son los saduceos del día, sin espíritu, sin... Y uno no puede decirles. Uno no puede hablar con ellos. Uno no puede razonar con ellos. Porque nosotros vamos más allá del razonamiento. No te apoyes en tu propia prudencia. La fe no razona en lo absoluto. La fe lo cree. Ellos dicen, ahora, miren, ¿creen ustedes que tenemos que hacer estas cosas de allá atrás? Tonterías, eso. Pero así lo dice la Biblia. Yo no puedo explicar cómo sucede, pero sucede. Dios así lo dijo. Así que ustedes no tienen... Yo no puedo decirle nada al respecto. La fe no lo explica. ¿Sabían ustedes eso? La fe solo lo cree. Jesús le dijo a Nicodemo del San Concilio Ecuménico de su día. Vino a él de noche. Dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie podría hacer las cosas que tú haces a menos que esté Dios con él. Él dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo ni siquiera puede ver el reino de Dios. Dijo, yo, un hombre viejo, entré en el vientre de mi madre para nacer. Él dijo, ahora cómo os voy a decir cosas celestiales cuando ni siquiera creéis cosas terrenales. ¿Ven? Luego él dijo un día, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Él no lo explicó. Esos apóstoles y aquellos de aquel día que estaban ordenados a vida. Él lo sabía. Dijo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Lo único que tenéis que hacer es dar a conocer mi voz. Ellos la conocen porque mis ovejas conocen mi voz. Y una voz es una palabra expresada. Ellos lo creen de todas maneras. Ellos no tienen que probar nada científicamente o preguntarle a algún saduceo, fariseo o alguna otra cosa al respecto. Yo lo dije, ellos lo creen. Porque mis ovejas oyen mi voz. Y esta es la voz de Dios en forma de letra, porque esta es toda la revelación de Jesucristo, el Antiguo y el Nuevo Testamento juntos. Amén. Allí lo tienen. ¿Por qué? Usted dice, estas son buenas personas. ¿Qué las hace? Debido a que una cosa, su poste de amarre está en una iglesia. Y aquí adentro, ¿recuerdan el domingo pasado, hace una semana, cuántos estaban aquí y oyeron el sermón sobre los ungidos en los últimos días? Creo que todos ustedes, ¿ven? Ellos están ungidos. Sus espíritus están ungidos. En esta segunda esfera. Ahora, esa primera mujer dice, no, a ella no le importa un bledo que diga la iglesia, que diga alguien más. Ella es muy lista. Ella tiene educación de universidad. Ella podría engañar a su marido y piensa que es lista para hacerlo, por hacer eso. Esta otra mujer está desnuda, ciega, y no lo sabe. Oh, es lamentable, pero ese es el cuadro que la Biblia nos pinta. Ahora, ella va a la iglesia. Esa mujer probablemente sería mejor que esa mujer. Sería mejor que esa mujer fuera, ella vive una vida buena y limpia, y no hay nada en contra de eso. Dios será el juez de ello. Yo no sé, yo no soy el juez. Yo solo soy responsable por lo que Él me muestra. Eso es lo que los apóstoles dijeron. Lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos oído, lo que hemos visto. Eso es todo por lo cual soy responsable. Eso es todo por lo cual ustedes son responsables. Pero ahora, ¿ven ustedes? Si ustedes tomaran a esa misma mujer, ¿dónde terminó ella? ¿Ven? Ella andaba por allí. Ella oyó, sin duda, encendió el radio muchas veces. La voz de Dios ha estado hablando muchas veces. Bueno, ahora ven. Ella entra acá a esta secta aquí. Un clan. Todas las iglesias son clanes. Todo. Eso es exactamente correcto. Ellas solo son logias a donde la gente se agrupa en calidad de miembros. Y ella viene aquí. Bueno, eso cuadra muy bien con ella. Ahora, si ustedes se ponen a decirle lo que tiene que hacer, no les va a prestar atención. Ustedes muéstrenselo en la Biblia. Ella no le va a prestar atención. Ahora, mi amado hermano, hermana, solo uno o dos comentarios más antes de terminar.
Falta un cuarto. Hora de dejarlos salir. 15 minutos. Ahora, miren, quiero preguntarles algo. ¿Por qué no puede verlo esa mujer? ¿Por qué no puede? En cuanto a estar físicamente en adulterio, a su esposo, ella no es culpable. Ella no tiene nada que confesar. Ella está tan limpia como lo estaba el día en que nació. Ningún hombre la ha tocado. Estoy hablando en paralelo ahora a la mujer, a la iglesia. Ella está tan limpia como cuando nació. Pues eso es exactamente lo que la iglesia es, como ella nació. Pero ella nació en pecado, formada en maldad vino. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, ustedes díganle a ella que está errada que se corte su cabello. La Biblia así lo dice. Está errado que ella se ponga sus pantalones cortos. La Biblia así lo dice. Ella diría, tonterías. ¿Por qué? Su absoluto no está aquí abajo en ese tercer hombre. El alma que está predestinada y fue enviada por Dios. Sino que su absoluto está en una organización aquí afuera. Que algún hombre ha organizado afuera de esto. ¿Ven? Pero si la palabra de Dios está adentro, en esa alma, dice, amén. Lo veo. Se alinea con ello. Ahora, miren aquí. Por tanto, el hombre que nace del Espíritu de Dios. ¿Ven? Aquí está la carne exterior. Y hablo en una audiencia mixta. Voy a hablar como su pastor, como su hermano. Aquí está la carne. Es débil. Es propensa. Una mujercita camina por la calle, algún joven en su edad temprana, cuando él tiene 17, 18, 20 años, 25, 30, camina por allí. Y esta señorita viene torciendo cada forma, su cuerpo caminando con un par de zapatos de tacón alto, ella misma toda resaltada enfrente y atrás. Y el vestido está así de alto arriba de sus rodillas o con un par de pantalones cortos puestos. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que ella actuaría así? ¿Ustedes saben? La Biblia dice que de esa manera ella iba a actuar. ¿Cómo sería tan inmunda? Leyeron esto aquí, las elecciones de este mes, que hombres y mujeres de este día, muchachitas de 20 o 25 años están en la menopausia, que pasan por el cambio de la vida en la edad mediana de la vida, de acuerdo a la ciencia, entre los 20 y los 25. Solía ser alrededor de los 30 y 35 en mi época. En la época de mi madre, una mujer nunca llegaba a la menopausia hasta que ella tenía 40 o 45 años. ¿Qué es? Es a través de la ciencia o por la ciencia. Y los alimentos, los híbridos, que han pervertido todo el cuerpo humano al grado que hemos llegado a ser un montón de una masa de corrupción. Bueno, si el físico está corrupto, ¿no lo está la célula del cerebro en ese ser físico? Ahora, miren el espíritu, siguiéndolo. Vendrá un tiempo, en el nombre del Señor, que la gente se volverá completamente demente. La Biblia sí lo dice. Ellos van a gritar y a clamar grandes cosas horrorosas en sus mentes imaginarias. Los radios y cosas, nuestros programas de televisión lo están produciendo. Van a ver tales cosas como hormigas levantándose en la tierra que serán tan altas como 14 árboles. Habrá un pájaro que volará por toda la tierra con alas de 4 o 5 millas de ancho. Y la gente las va a ver. Ellos van a gritar y a clamar y a pedir misericordia a gritos. Pero serán las plagas. Esperen hasta que predique sobre esas plagas abriéndose. Miren lo que hizo Moisés bajo el ser físico, no el espíritu. Cuando él dijo Moisés, Dios le dijo a Moisés, ve allá a su profeta, recoge un puñado de polvo, arrójalo hacia arriba en el aire y di, así dice el Señor, pulgas vendrán sobre la tierra. No había pulgas. Cuando menos lo esperaban, ellos empezaron a ver algo arrastrándose en un arbusto. Miraron hacia allí, había algo más. Después de un rato estaban tan profundo que no podían abrirse paso a través de ellas. ¿De dónde vinieron? Dios es el creador. Él puede hacer lo que él quiere. Él es soberano. Él pudiera ser un pájaro que sus alas extendieran de un lado de la tierra al otro. Él dijo que vengan moscas que cubran toda la tierra. No había una sola mosca en la tierra. Cuando menos lo esperaban, una moscarda empezó a volar alrededor. Cuando menos pensaron, había 8, 10, 12. Cuando menos lo esperaban, no podían caminar a través de ellas. Dios, el creador, cumple su palabra. Y él extendió su vara por orden de Dios y dijo, que ranas suban y cubran la tierra. Y las ranas vinieron al grado de que ellos las amontonaron, montones. Y el hedor estaba en todas partes, quizás 40 o 50 pies de alto, de ranas. Ellas estaban en la alacena de Faraón. Ellas abrían la sábana y habían 500 ranas debajo de la sábana.
debajo de la cama, en la comida, a donde quiera que iban, había ranas, ranas, ranas. ¿De dónde vinieron? Dios, el Creador, es soberano. Lo que Él dice, Él lo va a hacer. Y Él dijo que habría cosas horrorosas sobre la tierra, langostas con cabello como mujeres. Cabello largo para atormentar a esas mujeres que se cortan el cabello. Que se cortan el cabello. Dientes como leones, aguijones en sus colas como escorpiones. Atormentarán a los hombres. Meses. Solo esperen a que lleguemos a abrir esas plagas y sellos y esos siete truenos. Observen qué sucede. ¡Oh, hermano! Es mejor que usted llegue a Gosén mientras hay tiempo para llegar a Gosén. No le presten atención a esto de afuera. Miren, aquí está una mujercita torciéndose, pasando por la calle. Aquí está un joven, sus ojos lo captan. Él es un miembro de la iglesia, él es un pentecostal. Él es, sea lo que sea, pero cuando menos lo espera, no hay un poste de agarre allí. Ella, hola, él tiene cabello rizado y es un joven más o menos de, bien parecido, de hombros derechos, quizás está tratando de vivir correr. Ella empieza a caminar hacia él, aún un predicador, cuando uno menos lo espera, ¿qué es? Esto aquí afuera, el deseo de la carne, el espíritu aquí abajo, aún ungido diciendo, no lo hagas. No lo hagas, pero ¿qué va a hacer? Lo rodea, allí se contiene, allí va. Cuando uno menos lo piensa, él está tratando de hacer una cita con ella. Él es culpable de cometer adulterio, ya sea que él la toque o no. Pero un genuino hijo de Dios nacido nuevo, ¡amén! Uno mismo no lo puede hacer. Es totalmente imposible que un hombre de sangre roja camine delante de una mujer así sin que algo suceda. Pero cuando hay algo en el interior... Eso es pequeño, algo, nacido de nuevo aquí. Aunque ese hombre pudiera haber gritado, hablado en lengua, saltado, danzado, todo lo demás, ungido con el Espíritu, hecho todas las señales y maravillas que Dios dijo allí. Por medio de su Espíritu, Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día, dirán, Señor, no profeticé en tu nombre, no eché fuera demonios en tu nombre. No he... Él dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es iniquidad? Algo que uno sabe que debe hacer y no lo hace. Apartados de mí, hacedores de maldad, yo ni siquiera os conocí. Pero allí en el interior de ese hombre, si ese pequeño poste de amarre está allí, adentro, esa simiente de Dios que fue predestinada antes de la fundación del mundo, a mí no me importa qué suceda, lo mantiene. Está allí para quedarse. Por eso es que esa mujer se pone esos pantalones cortos. Ella es considerada una prostituta igual que la mujer en el acto, ¿ven? Ella no sabe que ese espíritu... ¿Cómo sabe ella? ¡Su absoluto! ¿Qué es un absoluto? Es la última palabra. El absoluto es el amén. Es el fin de toda disputa. Su absoluto. Y si su iglesia, una iglesia pentecostal, que les dice que cabello largo y cosas solo es fanatismo, tiene usted una llanta de repuesto en la parte de atrás de su cabeza y demás, esa clase de cosas... El hombre está poseído por el diablo, porque la palabra de Dios dice, es vergonzoso para una mujer que se corte su cabello. Ella deshonra su cabeza. Si ella deshonra a su esposo es la iglesia, y la iglesia es Cristo, ella es una prostituta religiosa deshonrosa. Desnuda, y no lo sabe. Desnuda. ¿No dice la Biblia, el velo de la mujer es su cabello? ¿No es dado a ella el cabello como velo? Algún día, allá en el tribunal, he tratado de echar la medicina adentro y contenerla con mis manos y ustedes la escupen directamente de vuelta hacia afuera entre los dedos de uno. Dios las va a juzgar algún día. Eso es así, dice el Señor. ¿No ha sido un montón de necedad o algún viejo loco todo excitado? No lo es, porque es la palabra del Señor. Y un cristiano verdadero y genuino va a cuadrar con ese hombre interior. Ese espíritu que estaba allá atrás en el principio, el cual es la palabra. Puesto que él era la plenitud de todos ustedes. Ustedes estaban en él allá atrás en el Calvario. Él sabía de antemano que ustedes estarían aquí. Él solamente anunció lo que sucedería. Y ustedes estaban en él. Murieron con él. Murieron a su orgullo, murieron a sus modas, murieron al mundo. Cuando él... Ustedes murieron con Él en el Calvario y resucitaron con Él cuando Él resucitó de nuevo en el tercer día. Y debido a que ustedes lo aceptaron, ahora ustedes están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Allí lo tienen. Es ese hombre interior.
ese interior que recalcará la palabra, se quedará con la palabra. Pase lo que pase, uno no puede evitarlo. Yo aprendí eso hace muchos años. Mi pequeño bebé acostado allí, muriéndose. Mi esposa yaciendo aquí en una morgue, embalsamada y tendida. Me llamaron allí y Sharon se estaba muriendo. Esa es la tentación más dura que yo haya enfrentado en mi vida. Yo tenía como 25 años. Yo fui allá y Billy Paul estaba al borde de la muerte. El doctor Sam vino, dijo, Bill, yo no creo que vamos a salvar a Billy. Y yo, él dijo, él está tan mal. Dijo, Bill, me compadezco tanto de ti. Él puso sus brazos alrededor de mí y me abrazó. Yo dije, Doc, yo ya no tengo fuerzas. Un par de horas lo llamé, mi bebé, Sharon. La llevé allá para verla en un espasmo. No se detenía. La pusieron una aguja en la columna, la puncionaron, sacaron la muestra, meningitis tuberculosa. Eso es todo. Me abrí paso al hospital. Detuve mi vieja camioneta allá afuera, me salí y empecé a caminar hacia el cuarto. Aquí venía Sam por el pasillo con su sombrero en su mano, llorando. Me abrazó y dijo, ven acá atrás, Bill. Yo dije, ¿qué pasa? Dijo, tú no la puedes ver, Bill. Dijo, ella se está muriendo, Bill. Y yo dije, no, Sam, no mi bebé. Dijo, sí, dijo, si ni siquiera preguntes por ella, Bill. Si ella llegara a vivir, dijo, ella sufriría. Dijo, ella siempre estaría inválida y sufriría toda su vida. Dijo, ella tiene meningitis. Dijo, no te acerques a ella. Tú solo vas a matar a Billy al hacerlo. Yo dije, Sam, tengo que verla. Dijo, no puedes hacerlo, Bill, te lo prohíbo. Ahora tú sabes cuánto te aprecio y tú eres mi amigo y todo. Dijo, ¿cuánto te aprecio? Dijo, ¿y cuánto te creo, Bill? Dijo él, pero no vayas a donde ese bebé. Dijo, si tú haces eso, la meningitis está en ella. ¿Ven? Dijo, ella se habrá ido en unos minutos. Y dijo, tú pues, la sepultaremos. Dijo, Bill, simplemente me compadezco tanto de ti. Y él llamó, llamó a una enfermera para ordenarme alguna clase. Me dijo, no sé cómo está de pie el hombre. Estuve allí un ratito. Él trajo la medicina, me senté en el pasillo. Dijo, siéntate. Y la enfermera la trajo. Dijo, tomas esto, hermano Maranham. Dije, gracias, solo déjalo allí un momento. Cuando ella se fue así, yo la derramé en una escupidera, coloqué el vaso de nuevo. Me senté allí y pensé, ¡oh, Dios! ¿Qué he hecho? Tú eres un buen Dios. ¿Por qué la dejaste morir el otro día sosteniéndola yo en sus dos bracitos de esa manera, suplicándole a él por ella? ¿Por qué la dejaste partir? Allí está Billy acostado allí muriéndose y aquí está ella muriéndose. ¿Qué he hecho? Dime, oh, más vale que yo me vaya con ellos. Abrí la puerta y ninguna enfermera estaba allí. Me metí abajo al sótano. Eso fue antes de que el hospital fuera arreglado. Telas metálicas, no había telas metálicas en las ventanas casi, y había moscas en sus ojitos. Tenía un pedazo de mosquitero, lo llamamos, red colocada sobre su cara. Yo ahuyenté las moscas acostadas allí, sus ojitos. Ella sufría tanto al grado que se le estaban cruzando los ojos. Entonces, Satanás se acercó a un lado de mí allí y dijo, ¿dijiste tú que él era un buen Dios? Yo dije, sí, yo dije eso. ¿Dijiste tú que él era un sanador? Pues, ¿por qué murió tu padre en tus brazos allá? Y tú pidiendo, siendo él un pecador, pidiendo por su vida. ¿Por qué murió tu hermano en los brazos de tu otro hermano allá y tú estabas parado en el púlpito predicando hace unas semanas? Dijo, entonces, ¿por qué no te respondió? Tú dijiste que él te amaba y que te salvó. Él no podía decirme que no había Dios porque yo ya lo había visto a él, pero él me estaba diciendo que él no me quería. Dijo, allí yace tu esposa. Tus bebés van a estar allí muy pronto. Tu papá está sepultado, tu hermano está sepultado y tu esposa va a ser sepultada ahora mañana. Y aquí está tu otro bebé muriéndose. Él es un buen Dios, ¿ah? Él es un sanador. Dijo, has hecho el ridículo. ¿Qué hizo? Estaba hablando desde afuera ahora con este primer hombre. Dijo, ahora mira, tú sabes, cuando tú eras hace unos años, hace como 2 o 3 años antes de que aceptaras esto, se tenía un buen concepto de ti entre la gente. Tú vivías una buena y limpia vida. Cualquier muchacha en la ciudad que quería salir, salía contigo porque se sentían limpias y decentes. Yo pudiera pararme delante de cualquiera de ellas. Yo nunca insulté a ninguna, nunca dije nada. Si ella se hacía la lista, yo la llevaba a su casa. Y tú eras apreciado entre la gente. ¿Pero qué eres ahora? Un fanático religioso. Eso es correcto. Yo lo era. ¿Ven estas cosas empezar a moverse juntas? Lo exterior, razonando en el espíritu, moviéndose estas cosas juntas. Eso es correcto, Satanás. ¿Y dijiste tú que él era un sanador? Sí. Sí. Y tú rogando y llorando, y la gente diciéndote que no era así,
que tú estás totalmente fuera de línea, tu propia iglesia te expulsó por esto, tu propia iglesia bautista allí te echó por la puerta por la mismísima causa. ¿Sí? Tu papá sepultado, tu hermano sepultado, tu esposa yaciendo allí para ser sepultada. Aquí está tu bebé solo como unos 15 minutos más y se habrá muerto. ¿Y él es un sanador? Tu propia carne y sangre. Una palabra de él salvaría la vida del bebé. Él es un sanador, dijiste tú. La gente trató de decirte. El predicador te dijo que estabas todo confundido, que estabas totalmente demente, que te habías vuelto un fanático religioso. ¿Y tú dijiste que él te amaba? ¿Pudiera él amarte? ¿Y cómo clamabas por tu papá? ¿Cómo noche tras noche ayunaste? Y cuando tú, en el día cuando tenías que orar para subirte en un poste para trabajar, cuando él lo dejó morir en tus brazos siendo un pecador. Como tu esposa, qué buena mujer era, y cómo la amabas. La madre de Billy, muchos de ustedes recuerdan a Hope. Qué buena mujer era ella, qué feliz eras tú, tu pequeño hogar allá, como con el equivalente a $7 u $8 en muebles, los muebles que tenías. Pero sin embargo, tú la amabas y ustedes se amaban el uno al otro. Y tú ibas y orabas por otros y alguna emoción mental, ellos se levantaban y se iban. Y decían que estaban bien, pero ahora tu propia esposa. Y allí está ella, muerta. Es el segundo día ahora yaciendo en el establecimiento de la funaria allá, Sky Combs. Él es un sanador, ¿eh? Y tu niñito está a punto de morirse, Billy Paul, de 18 meses. Y tu niña, de 8 meses, está tendida aquí muriéndose con meningitis. Y tú acabas de orar y Dios bajó una cortina abajo. Dijo, cállate, no oye, no te oirá, en lo absoluto. Te volvió a su espalda. Él es un buen Dios, ¿eh? Él te ama. Y toda muchacha con la que salías, todo muchacho con el que tratabas, tus mejores amigos, se han apartado de ti como un fanático religioso. Todo lo que él me estaba diciendo era la verdad. Todo lo que él decía caía justamente en línea. ¿Ven? Aquí. Yo estaba entonces casi listo para decir, entonces yo, si esa es la manera que él tiene de actuar, entonces yo no le voy a servir. Justo al decir eso, hubo algo que vino de alguna otra parte. Muy adentro, en el interior, dijo, ¿quién eres tú para comenzar? El Señor dio y el Señor quitó. ¿Ven? Es ese hombre interior. No razona en lo absoluto. Miré de nuevo y pensé, ¿cómo llegué a la tierra? Yo vengo de un montón de borrachos. ¿Cómo llegué aquí? ¿Quién me dio vida? ¿Quién me dio esa esposa? ¿Quién me dio ese bebé? ¿De dónde vino mi esposa? ¿De dónde vino mi vida? Yo dije, aunque él me matare, en él esperaré. Yo dije, apártate de mí, Satanás. Yo puse mi mano sobre el bebé. Yo dije, Sharon, cariño, te pondré en los brazos de tu mamá en unos minutos cuando los ángeles de Dios vengan para llevarte. Pero un día papá te verá de nuevo. No sé cómo va a ser, cariño. No puedo decirte cómo. Cuando él vuelve, su espalda hacia mí, ni siquiera oye por ti. Él dejó a mi esposa morir y yo cogiéndola de las manos, llorando por ella y mi papá en sus brazos, murió en este brazo aquí, levantando los ojos hacia mí, tratando de respirar. Y lloré tan duro como pude. ¿Cómo podía enfrentarme al público de nuevo para predicar sanidad divina? ¿Cómo podía predicar que él era un buen Dios y dejó a mi propio papá morir siendo un pecador? ¿Cómo podía predicar eso? Yo no sé cómo, pero sé que él está correcto. La palabra de Dios nunca fallará, triunfará, no importa que sea eso. ¿Qué decía eso? Entonces supe que había algo adentro de todos los razonamientos, algo adentro de todas las emociones, todo lo demás por el estilo. Había un hombre interior que se mantuvo firme en esa hora. Nada más podía haberlo hecho. Todo razonamiento, todo podía ser mostrado, que todo podía probar que ella estaba errada y que yo estaba equivocado. Pero la palabra de Dios que fue predestinada antes de la fundación del mundo se mantuvo firme en el interior. Yo sentí un pequeño viento pasar a través del espíritu. Su espíritu se fue a encontrarse con Dios. Hermano, hermana, permítame decirles. Esa es la única cosa. No traten de razonarlo. No traten de tener cabello largo porque yo así lo dije. No traten de hacer estas cosas solo porque en su carne. No traten de hacerlo solo para más o menos ponerse a la altura, sino simplemente esperen delante del Señor hasta que algo muy adentro en el interior. Muchos de ustedes piensan que porque tienen el cabello largo, eso quiere decir que se van a ir al cielo. Eso no quiere decir eso. Muchas de ellas piensan que porque son unas mujeres buenas y morales que se van a... No quiere decir. Muchos de ellos piensan que debido a sus iglesias y pertenecer a y estos grandes grupos y grandes doctores... Eso no quiere decir eso, ¿ven? Muchos piensan porque hablan en lenguas que tienen el Espíritu... Eso no quiere decir eso. Aunque el Espíritu Santo sí habla en lenguas.
Pero hasta que ese verdadero y genuino Espíritu Santo allá adentro cuadre con cada palabra. Si ese Espíritu Santo que está en ustedes, que los hace hablar en lenguas, mira allí y no está de acuerdo con el resto de la palabra, entonces es el Espíritu incorrecto. ¿Ven? Tiene que venir del interior, el cual es la palabra desde el principio, en el principio de la creación de Dios. Cuando Dios empezó a crear, los trajo ustedes a existencia. ¿Ven ustedes? Ustedes empezaron allá atrás como una simiente y avanzaron hasta donde están ahora. Y entonces todos ustedes estaban en Cristo. Y entonces cuando Cristo murió, Él murió para redimirlos a todos ustedes. Y ustedes son parte de esa palabra. ¿Y cómo puede la Biblia, toda ella, mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, ni una jota ni una tilde fallará? ¿Cómo pueden ustedes, siendo parte de esa palabra, no estar de acuerdo con el resto de ella o con alguna parte de ella? Dios los bendiga. Ahora estoy pasado de la hora. No fue mi intención hacer esto, retenerlos tanto tiempo. Lo siento por haberlos retenido. No lo siento por lo que dije. Estamos al final de algo, amigos. Todos ustedes aquí, creo, son solo miembros aquí de la iglesia. Yo no ando por aquí en tiempo para ver qué miembros hay. Me imagino que todos ustedes son constantes en venir aquí. Permítanme decirles algo que sucedió. ¿Dispondrían de, digamos, 6 minutos más? Está aquí ese reverendo señor Walker de Oregón, que estuvo aquí ese domingo que estuve aquí. ¿Sabe alguien al respecto? Fue una gran y extraña cosa. Yo vine aquí, había llegado tanta gente. Yo tenía un montón de entrevistas y cada una de ellas dignas de consideración. Sus muchachos, hijos casados, borrachos y diferentes cosas. Y solo cosas que eran dignas de consideración. Cada uno de ellos debería de haber sido visto. Yo no pude hacer todo eso. Yo no puedo hacer todo eso. Y yo a ustedes los encomiendo a Dios y mantengo mis manos sobre ellas en oración. Yo dije, oh, Dios, yo no podría hacerlo. Llega a ellos, Señor. Tú sabes cómo hacerlo. Ruego por cada uno. Billy me llamó y yo acababa de entrar con el hermano Banks. Él dijo, papá, si tú... Y miren, yo veo personas pasar manejando por allí algunas veces en la calle. Miran hacia adentro. Y miro afuera hacia ellas. Luego los saludo con la mano así. Ellas casi voltean su rostro. Yo no quiero que ustedes hagan eso. El otro día, cuando ellos estaban comprando ese lugar allá en Tucson para vivir en él, el hermano Tony tenía un lugar allá que él quería comprarme como por 3 o 4 veces lo que este lugar costó. Él hasta quería poner tantos miles de dólares en él mismo. Pero la única manera en la que entra allí, un portero estaba parado allá afuera, un enorme, pues es una subdivisión allá. Pero estas personas que viven allí, uno tiene que tener un permiso por escrito. Luego este portero lo llama a uno y ve si está bien que ellos entren. Yo dije, ¿podría usted imaginarse a mí? A mis hermanos y hermanas que vienen a verme, que quieren estrechar mi mano y pedir las bendiciones de Dios para mí. ¿Podría imaginarse que yo mismo me meta allí, Tony? Dije, bueno, usted tiene... Yo dije, Tony, de esa manera es que la iglesia y todos ellos lo tienen para que la gente no se acerque. Dije yo, eso es para gente que tiene todo lo que quieren que yo haga. Ellos dicen, pues el Señor me dijo, aleluya, me voy a quedar aquí mismo. Gloria a Dios. El Señor me dijo que usted tiene que llevar a cabo una reunión aquí en nuestro grupo. Sí, Señor, gloria a Dios, me dijo eso. Si usted no lo hace, hermano Branham, usted ciertamente está caído. Yo allí tratando de estudiar, ven, eso es lo que pasa, ven. Y muchas personas buenas se pierden de entrar debido a eso. Así como un hombre que va de cacería aquí en una granja. Un campesino dice, entren, ustedes pueden cazar. Y ustedes salen allí y matan a una de sus vacas. Un conejo corre debajo de la vaca y simplemente le disparan al conejo de todas maneras. Ustedes se suben sobre la cerca en vez de subir al poste y subir como un hombre decente. Lo debería hacer. Ustedes se suben en el cerco y lo tumban de esa manera, ¿ven? Y luego él dirá, yo pegaré un letrero en el lugar. Yo no lo culpo a él. Ni un poquito, ni un poquito. Pues, ¿qué hace él? Él le impide entrar al cazador decente. Siempre de esa manera. Es el malo el que le impide al bueno el tener las preeminencias. Siempre lo es. Ahora, pero esas personas están millares, están verdaderamente necesitadas. Son personas buenas, personas amorosas, llenas de la gracia de Dios. Ahora, tenemos esto. ¿Cómo viene esa gente de esa manera? Nosotros no queremos eso, no. Pero este hombre vino. Billy dijo, ven corriendo ahora, rápidamente, papá, dijo. La señora Waldorf está aquí con unas personas muriéndose. Debes verlas inmediatamente. Yo entré corriendo, vine aquí. Viniendo de regreso, ellos dijeron, no hay nadie aquí, sino un hombre durmiendo al lado de la calle, allá afuera, sobre una almohada cada día al lado del edificio. Dijo, él quiere que ores por él. Yo dije, muy bien. Dijo, lo traeré adentro. Yo entré. Había, creo yo, un Cadillac estacionado allá atrás en la parte de atrás o alguna clase de carro grande. Llegué en el carro, estaba, y ese hombre dijo, ¿cómo está usted?
Yo entré y la hermana Waldorf, la pobrecita, entró. Ustedes saben, ella estaba, ustedes conocen su caso, ¿no es así? Bien. Ella tenía cáncer, murió en la línea de oración como una hora antes de que yo llegara a ella. Su doctor vino, mostró. Eso fue hace como 18 años, cáncer en el corazón, ¿ven? Y ella está viva hoy, y ella está viviendo allá en Arkansas ahora, y ella estaba en Phoenix entonces. Y ella dijo, hermano Willie, lamentaba llegar así, pero dijo, yo no tenía ningún lugar donde quedarme. Ellos dicen que esta mujer se va a morir. Oh, hermano Willie, dijo, yo quería traerle una pequeña ofrenda a mi hermano, hermano Willie, pero no puedo hacerla, pero enlaté un poco de la jalea de zarzamora. Oh, cuando fui allá arriba y vi esos pequeños vasos de jalea que ella tenía puestos ahí, me parecía demasiado sagrado para yo que yo me los comiera, ¿ven? Esa amada ancianita como de 70 años. Yo dije, hermana Harry, yo no podía decir no, no. Jesús vio a aquella viuda poniendo 3 centavos y él la dejó en paz. ¿Ven? Él la dejó. Dios la va a recompensar por ello. Sí, se lo permitió. Así que el Señor sanó a la mujer, sanó todo lo que ella tenía, le reveló a su pastor lo que ella tenía en su mente que debía hacer, otra cosa. Entonces ellos salieron gritando. Entonces Billy entró corriendo, él dijo, papá, ese hombre se fue, yo no puedo. Yo dije, ¿quién es ese hombre que está allá afuera en el carro? Oh, dijo él, un tipo que vino de Oregón. Dijo que él tiene una especie de sueño. Yo le dije, no le daría ninguna falsa esperanza. Hay 300 aquí esperando ahora. Yo dije, solo escribe el sueño. Dije, tengo un montón de ellos aquí, así de alto. De todas maneras, se lo voy a añadir. Dije, hazlo entrar, dale 5 minutos. Bueno, tan pronto como él entró, 5 minutos, él dijo, soy el reverendo Walker. Yo creo que era su nombre, de Oregón. Creo que él es de alguna otra denominación. No sé, presbiteriana. Dijo, lo conocí hace como 20 años. Yo vine a Grants Pass, donde usted... O no Grants Pass, pero se me olvida el nombre del lugar allí. Dijo, todo el país titulares en el periódico cada mañana. Dijo, todos sabían al respecto. Dijo, yo ni siquiera pude llegar al edificio donde usted estaba, pero yo lo vi subir. Y un día en la calle, yo me acerqué, dijo, 4 o 5 hombres alrededor de usted. Y le estreché su mano y usted le dijo que era el hermano Walker. Y usted me dijo, ¿quién era usted? Dijo, nosotros cruzamos unas cuantas palabras y entonces 4 o 5 hombres estaban con usted. Dijo, seguir adelante. Él dijo, yo no era su crítico y no estaba a su favor. Él dijo, yo simplemente no entendía. Él dijo, yo seguí de esa manera por unos años y después de un tiempo dijo, un hombre me dijo que viniera a escuchar unas cintas y hace como 3 años. Y dijo, el hombre tocó las cintas y cuando él lo hizo, dijo él, lo escuché a él hablar. Dijo, este hombre creía que usted era un profeta. Yo le dije al hombre, no se acerca a esas cosas, pudiera ser hasta donde sea. Así que luego otro hombre se cambió, vino a nuestra ciudad, tuvo una reunión y lo conocí y dijo, yo soy el profeta de Dios para este día. Él dijo, ¿cuántos de ustedes hay de todas maneras? Dijo, yo oigo que... De que un hombre aquí está escuchando cintas, dijo, William Branham, allá en el oeste era un profeta del día, y cosas como esas. Él dijo, este hombre, yo no voy a mencionar su nombre porque no suena correcto aquí, ¿ven ustedes? Y él dijo, yo conozco a William Branham, dijo, pero él está todo falso en su doctrina. Dijo, él no es pentecostal, él no cree en la evidencia inicial. Y dijo, otra cosa, él dice que hay profetas mayores y menores. No hay tal cosa. Dijo, uno es profeta o no es profeta, y eso es todo. Él dijo, pues señor, no discutí con usted al respecto. Yo solo dije que oí a este hombre decir que este hombre William Branham y que este hombre afirmaba que él era un profeta. Dijo, yo solo me pregunté a cuánto sabía. Él dijo, pero quiero que usted sepa esto. Yo soy el profeta de esta edad. Dijo, pues lo es. Dijo, que el Señor lo bendiga y esté con usted. Él siguió adelante, nunca le prestó atención. Y dijo que él empezó entre sus hermanos una serie de 3 o 4 reuniones. Y él fue a la oficina de correo y dijo, no cambien mi correspondencia. Déjenla aquí hasta que yo regrese como 4 o 5 días después. Muy bien. Dijeron, ellos pusieron una etiqueta allí que no la cambiaran. Él fue y vio a su hija. Y en el camino él se detuvo en una iglesia. Y él tuvo la reunión de esa noche. La mañana siguiente él dijo que de casualidad pensó, ve a ver en la lista de correos. Y cuando lo hizo, una carta se había pasado a través por el del correo. Y llegó a su hija. Su hija la envió allí a la lista de correos, y él la abrió. Dijo que era un hombre, señor Hildebrand, el cual es amigo mío. Ese había sido el hombre que estuvo tocando las cintas. Dijo que el señor Hildebrand tenía un mensaje de Roy Borders, y ese es uno de los administradores, ustedes saben, de que yo iba a tener una reunión aquí desde el 28 hasta el primero, que regresara y viera por sí mismo. Dijo, ahora, mire, esos tipos están tratando de meterme en algo así, ¿ven? Y él simplemente echó la carta en el cesto de la basura y siguió adelante, ¿ven? Así, siguió adelante y tuvo esa reunión esa noche, y a la mañana, luego él empezó poniendo su mano sobre su corazón a llorar, allí mismo, en el cuarto. Él dijo, señor Branham, me doy cuenta que me tengo que parar delante de Dios. Dijo, no sé si yo estaba dormido, ¿qué sucedió? Él dijo, soñé. Voy a decir que yo estaba dormido y que soñé. Dijo, pensé que mi hijo en el mercado metió su mano en un saco. Dijo, cuando él lo hizo, era un saco de manzanas y todas se volcaron. Dijo, cuando fui a recogerlas, todas eran manzanas verdes a las que se les había dado una mordida.
Dijo, yo estaba recogiendo, poniéndolas de vuelta en el saco. Dijo, algunas de ellas se salieron rodando y rodaron hacia abajo. Así que fui a tratar de recogerlas y dijo, en el césped. Y dijo, ellas rodaron de debajo de unos cercos de una cadena antirrobo y había un gran una supercarretera que pasaba por allí. Yo miré hacia el este y dijo, la cadena estaba enganchada contra una gran roca en el este. Yo fui allá y pensé que bajaría esta cadena y luego iría a recoger las manzanas para el hombre. Dijo, yo empecé a bajar la cadena. Dijo, una vez se estremeció toda la tierra. Dijo, la tierra se estremeció bajo mis pies. Dijo, después de que paró de estremecerse, oí una voz. Y dijo, hermano Urán, era su voz. Yo dije, yo sabía, hubo algo que dijo eso. Dijo, yo cabalgaré esta vereda una vez más. Dijo, yo empecé a mirar arriba de la roca así y miré más allá de las nubes. Y allá, muy arriba, parado sobre una roca que se extendía desde el este al oeste, hasta el oeste, en forma de una puntiaguda, así, como una pirámide se extendía hasta hacia el este. Y dijo, allí estaba usted parado en un caballo que nunca he visto al igual en mi vida. Un caballo blanco, crin blanca colgando. Le dijo, usted estaba vestido como un jefe indio con todas las cosas que los indios usan. Dijo, él tenía un peto, esos brazaletes en los brazos y todo por alrededor así. Dijo, usted tenía la mano levantada así. Dijo, ese caballo parado allí como un caballo militar con un paso de andadura así, caminando. Yo estaba parado quieto. Dijo, usted jaló las riendas y se fue cabalgando hacia el oeste. Dijo, yo miré allá y había muchísimos científicos. Y a la mañana, eso fue sábado, a la mañana siguiente prediqué sobre los científicos. Ustedes saben de que son del diablo. Dijo, los científicos allí estaban vertiendo cosas en tubos y mezclando. Dijo, usted detuvo el caballo, levantó sus manos de nuevo y gritó, yo cabalgaré esta vereda una vez más. Dijo, toda la tierra se estremeció. Esa gente se estremeció. Dijo, levantaron la mirada y se miraron el uno al otro así y miraron para arriba hacia usted. Simplemente cogieron sus hombros, siguieron con su investigación científica. Dijo, usted empezó a irse hacia el oeste. Y cuando él lo hizo, dijo, vi a este hombre que se llamó a sí mismo profeta. Usted sabe, dijo, él llegó en un caballo que estaba mezclado con blanco y negro juntos. Dijo, él subió detrás de este enorme caballo. Dijo, muy arriba por encima de las nubes y el camino no era más que así de ancho. Y dijo, ese caballo simplemente danzó, el viento ondeando, las plumas y todo en su vestidura. Y dijo, luego la crin y la cola del caballo ondeando. Un gran maestro, un caballo blanco grande caminando exactamente en línea. Dijo, este hombre llegó corriendo detrás de usted, venía como del rumbo de Canadá. Y el hombre vive en Canadá. Y él dijo, regresó y dijo, él tomó su pequeño caballo tratando de derribar su caballo grande, dándole vuelta a él, hacia que sus caderas pegaron contra él, dijo. Nunca movió el caballo grande y él simplemente continuó caminando. Dijo, entonces de repente, dijo, usted se dio vuelta. Dijo, esa sería la tercera vez que usted había hablado, pero la segunda vez usted dijo, yo cabalgaré. Dijo, y usted habló como habla, usted ordenó. Dijo, usted se dio vuelta y llamó al hombre por el nombre. Dijo, váyase de aquí. Usted sabe que ningún hombre puede cabalgar aquí por este camino sin que Dios lo ordene para hacerlo. Váyase de aquí. Dijo que el hombre se dio vuelta y dijo, el hombre me ha escrito cartas y dijo, a lo ancho de las caderas de su caballo, ese negro y gris y mezclados, dijo, a lo ancho de las caderas de su caballo estaba escrito su nombre, su firma exactamente como está en su carta. Y él cabalgó hacia el norte. Dijo, entonces usted siguió adelante, ese gran caballo dio la vuelta tan lejos al oeste como usted pudo. Dijo, usted se paró y levantó su mano así, entonces él empezó a llorar. Dijo, hermano Urana, el ver ese caballo parado allí y todo eso, ese tocado de guerra y todo así, dijo, ese peto y todo brillante, dijo, y usted se mantuvo sus manos en alto un ratito, y usted miró para abajo de nuevo y recogió la rienda, y dijo, yo cabalgaré esta vereda solo una vez más. Dijo, toda la tierra se estremeció para adelante y para atrás así, dijo, ya no quedaba nada en mí, simplemente caí al lado de la roca, entonces me desperté. Dijo, ¿qué significa, señor? Yo dije, no sé. A la mañana siguiente, Juno Jackson, que soñó acerca de la pirámide, ustedes saben, cuando me fui al oeste, ¿recuerdan ustedes eso? Él me llamó un mes o dos antes de eso. Tuvo un sueño que estaba ardiéndole. Él tenía que decirme. Yo dije, Billy, había como 20 parados allá afuera. Y él dijo, Junior Jackson, que estaba allá abajo, dijo que él tenía que contarte ese sueño. Yo dije, hazlo entrar, solo como 5 minutos. Él hizo entrar a su esposa. Y él dijo como testigo. Él dijo, soñé, hermano Orán, que mi esposa y yo estábamos dando una vuelta. Y dijo, mira hacia el este y yo parecía a punto como uno de esos platillos voladores. Ven, el mundo no sabe qué es eso. Ustedes saben qué está sucediendo. Nosotros sabemos qué es, ven. Sabemos que son ángeles de juicio, investigadores. ¿Ven ustedes? Y cómo en el Pentágono y todos cómo descienden directamente la inteligencia y cómo pueden pasar como un relámpago y desaparecer. Dejan cualquier cosa que ellos tienen, ¿ven? Ellos no se dan cuenta de qué es, ¿ven? Déjenlos pensar lo que quieran. Ellos los llaman platillos bajo lo que sea. Ellos no saben lo que es, ¿ven? Dijo, lo vi venir y lo observé. Y lo que era, era un hombre en un caballo. Dijo, él venía con la velocidad de un rayo. Dije, vi que él iba a descender enfrente de mí. Detuve mi carro. Me bajé de un salto. Cuando lo hizo, dijo, el caballo estaba parado en la carretera. Un gran caballo blanco militar caminando a un paso de andadura.
Esa es la palabra, por supuesto, o sea, andando con un paso de andadura. Dijo, había un hombre sentado allí, dijo, él estaba vestido de vestiduras del oeste. No era un vaquero, pero dijo, parecía como un jefe de la policía montado o algo, ¿ven? Toda su autoridad de jefe del oeste, los indios sobre los indios, la policía montada sobre, ¿ven? Y dijo, el hombre tenía su sombrero encasquetado y estaba mirando el reloj y cuando él se volteó hacia un lado y dijo, era usted, hermano Brand, dijo, usted nunca habló como usted lo hace. Usted dijo, Junior, lo llamó tres veces y dijo, te diré qué hacer. Dijo, entonces usted jaló las riendas de este caballo, usted dio como tres pasos largos y se fue a los cielos y usted se fue hacia el oeste. Él dijo, un momento, mira alrededor, y aquí venía un caballo más chico que aquel, de la misma raza, pero más chico, y se paró. Dijo, yo caminé alrededor, dije, él debe de haber enviado esto para mí. Dijo, me subí en él, Junior ha montado a caballo un poco también. Él dijo, ¿usted sabe cómo la silla le queda a uno, hermano Gran? Lo estoy todo. Y dije, esto... Yo pensé, bueno, esto me queda muy bien, así que jalé la rienda, me fui tras el de los cielos. Dijo, le jalé las riendas y lo detuvo. Le di la vuelta y me fui de regreso. ¿Ven? Cuando regresé, dijo, detuve el caballo, me bajé y hablé con mi esposa. El caballo había desaparecido y él estaba excitado. Luego, anteayer, hace tres días, vino Leo Mercer. Vino con exactamente el mismo sueño sin saber nada al respecto, sobre tratar de cruzar un gran semental blanco con una yegua negra. Y ellos no pudieron hacerlo, nerviosos. Dijo que yo llegué allí. Dijo, Leo. Y que le dije lo que le dije. Yo no quiero decirlo aquí, ¿ven? Pero le dije lo que le dije, ¿ven? Dije, ¿no ves? Ahora, yo no sabía que Ed Dalton tenía un yerno y que el yerno tenía un perro con este nombre. Tú sabrás, Leo, que estás soñando. Pero cuando lo despiertes, cuando despiertes, recuérdalo. Dijo, yo nunca había oído semejante mando. Más o menos en ese momento, Robert se entró. Dijo, hermano Branham, ¿recuerda usted allá atrás, antes de que usted se fuera de la iglesia la primera vez? Lo vio usted sentado como en Palestina. Estábamos todos, y la junta y todo. Estábamos sentados como en la mesa de la cena del Señor. Y entonces usted habló. Él no estaba seguro de qué estaba usted hablando. Dijo, una nube blanca descendió y lo agarró a usted y se lo llevó. ¿Cuántos recuerdan el sueño del hermano Roy? Dijo, una nube blanca se lo llevó. Dijo, entonces usted ya no estaba. Yo recorrí las calles gritando y llorando. Cuando yo llegué aquí, ese pequeño brazo lisiado, como él estaba leyendo esto. Él dejó caer el rastrillo y empezó a llorar cuando él me vio acercándome allá afuera. Yo lo había visto de manera que él me contara el sueño. Y él dijo, él estaba rastrillando. Yo dije, ¿y usted se fue? Dijo, recorrí las calles por todas partes tratando de encontrar. No lo pude encontrar en ninguna parte. Yo estaba gritando, oh, hermano Brando, no se va. Vaya, dijo, una nube blanca entró y lo agarró y se lo llevó de nosotros hacia el oeste. Eso fue antes de la pirámide, cualquier se lo llevó hacia el oeste y yo lloré y recorrí las calles. Dijo, después de un rato fui y me senté a la mesa. De casualidad miré allí a la cabeza de la mesa. Dijo, yo solo podía ver un tanto así de usted. Estaba blanco como la nieve. Dijo, usted estaba parado allí. Y dijo, usted habló con autoridad. No había nada que suponer en ello. Dijo, todo hombre entendió exactamente lo que usted estaba diciendo. Oh, mi hermano, hermana. Ahora, todos ustedes estén conscientes. Yo sé lo que eso significa, ¿ven? Solo velen. Permanezcan cerca de Cristo. Permítanme advertirles ahora como ministro del Evangelio de esto. No acepten ninguna tontería. No se imaginen nada. Permanezcan allí mismo hasta que esto interior de lo interior esté anclado a la palabra. Que ustedes están exactamente en Cristo, porque esa es la única cosa que va, porque estamos en la edad más engañosa en que hayamos vivido. Engañaría aún a los escogidos, si fuera posible, porque ellos tienen unción. Ellos pueden hacer cualquier cosa como el resto de ellos. Limpien sus vidas, paguen sus deudas, no debáis a nadie, dijo Jesús. Ahora, no quiero decir como la renta de su casa y cosas. Ustedes tienen que hacerlo. Desháganse de todas sus cosas, de sus manos. Enmienden todo, alístense, prepárense. Recuerden, en el nombre del Señor, algo está a punto de suceder. Voy a ir a los montes esta semana. No exactamente a cazar ardillas. Por supuesto, a mí me gusta cazar ardillas, pero voy allá con este propósito diciendo, oh, Dios, no sé en qué dirección moverme y no quiero perderme esto. Ayúdame. Ustedes oren por mí. ¿Lo van a hacer? Estaré orando por usted. Espero por las misericordias de Dios que me encuentre con cada uno de ustedes y nos encontremos en una tierra mejor que está aquí. ¿Y para qué venimos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Venimos aquí jugando un juego? ¿Venimos aquí reuniéndonos como una logia? Cristo no puede venir hasta que esa iglesia esté perfectamente bien. Él está esperándonos. Yo creo que estamos en el fin. Miren en California. Miren los disturbios. Miren las 19 personas que han sido matadas. Racial. ¿No les dije aquí no hace mucho tiempo que ese Martin Luther King guiaría a su gente a una masacre? ¿Cuántos recuerdan eso? No es esa gente de color. Son esos líderes
agitándolos. No es integración, segregaciones y todo lo que quieran llamarlo. ¡Es el diablo! Eso es correcto. No solamente a los blancos de colores. Esto es todos. Es el diablo. Las facultades mentales y razón del hombre están derrumbadas. No hay esperanzas. Está más allá de esperanza. Toda la cosa es una llaga podrida. Las facultades mentales del hombre, ellos no pueden tomar decisiones. Yo no soy un político, yo no, ni demócrata, ni republicano. Todos son sucios. Yo estoy a favor de un reino, y ese es el reino de Jesucristo. Eso es todo. Pero ¿cómo han visto alguna vez a un montón de títeres como los que tenemos ahora allí? Como ese montón de tejanos que tenemos allí adentro. Pues dicen ellos todo lo que la gente quiera. Si quieren comunismo, les daremos comunismo. Si quieren integración, les daremos integración. ¿Quieren segregación? Damos lo que sea. ¿Hizo eso? ¿Dónde están los hombres? ¡Oh, Dios! Eso es como el púlpito. ¿Dónde están los hombres? Hombres que son hombres, que se paran por un principio. ¿Dónde están las mujeres que se paran por un principio? ¿Dónde está una iglesia que se para por un principio? No tengo el equivalente a 5 centavos de tiempo para un espíritu falto de carácter que cede y comprometedor. Si una mujer es una mujer, que sea una dama. Si un hombre es un hombre, que sea hombre. Si él es un presidente, ¿dónde están nuestros John Quincy Adams? ¿Dónde están nuestros Abraham Lincoln? Hombres de principios. ¿Dónde están nuestros Patrick Henry? Dijo, denme libertad o denme muerte. ¿Dónde está un hombre que se para por lo que es correcto? ¿Dónde está el hombre que no tiene temor de hablar claro? Pase lo que pase, todo el mundo está en contra de él. Habla claro por lo que es correcto y se para por ello y muere por ello. ¿Dónde está nuestro Arnold Van Winkelried de nuevo hoy en día? ¿Dónde hay hombres de integridad? ¿Dónde hay hombres con espíritu? Son tan faltos de carácter y tardos al grado que ellos no saben dónde están parados. Dios, permíteme pararme con los principios de un hombre como ministro de la palabra de Jesucristo, porque los cielos y la tierra pasarán, pero ella nunca fallará. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas de la no plaga se la han contra ella. Pongámonos de pie. Bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con otros, igual a lo celestial. Es igual a lo celestial. Ahora unan sus manos el uno con el otro al irnos de ese calor. Se siente profundo el dolor, pero siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez. Hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos a los pies de Jesús, hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos. Dios sea con ustedes hasta que nos encontremos otra vez. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras el hermano Neville despide en oración. Vuelvan esta noche ahora. Estamos esperando un gran servicio esta noche aquí en el tabernáculo. Dios los bendiga y oren por mí. Yo oraré por ustedes. No piensen que soy un fanático, amigos. No piensen que estoy tratando de imponerles algo. Yo los amo y tengo un principio. Esa es la Biblia. Ni una sola palabra puede ser quitada de ella. Ni una sola palabra puede ser añadida a ella. Y la creo de la manera en que está escrita. Inclinemos nuestros rostros ahora y nuestro leal y buen pastor despedirá a la congregación. Dios los bendiga. Dios lo bendiga, hermano Neville.
puedo confiar en experiencias que han pasado. Todo eso está bien, pero atrás han quedado. No me sirve a mí una revelación de segundas manos, tampoco la experiencia que vive un hermano. Solo encontrarme con mi amado Jesús. Por eso con la zarza ardiente me quiero encontrar. Ese poder que a Moisés pudo transformar. Bastó solo un breve momento en aquella santa presencia y nunca más fue igual. Por eso con la zarza encontrar ese poder que a Moisés pudo transformar. Bastó solo un breve momento en aquella santa presencia y nunca más fue igual. Pudo cambiar. A ti, Señor, rendido en oración, humillado a tu presencia, que vengas a la escena, cambies mi corazón. Cuando tú, Jesús, preguntes qué dirá por mí, a quien envío a la batalla, yo diré: heme aquí, Señor, yo quiero ir. Porque será Él viviendo en mí. Por eso con la zarza ardiente me quiero encontrar. Ese poder que a Moisés pudo transformar. Bastó solo un breve momento en aquella santa presencia y nunca más fue igual. Por eso con la zarza ardiente me quiero encontrar. Ese poder que a Moisés pudo transformar. Bastó solo un breve momento en aquella santa presencia y nunca más fue igual. Bastó solo un breve momento en aquella santa presencia y nunca más fue igual, pudo cambiar. ¿Qué?